de esta casa, no puedo ni mirarla. Solo escucho que me grita y no se casa. Le pregunto qué pasa por ahí abajo. Nada, nada, no veo un carajo. Hay que sacarla, hay que sacarla del pozo. Amigos, donde le grita, se fue todo lo mío. ¿Quién hará este por la mañana? ¿Con quién se acuesta? Pues vivo en mi cama. Y de la casa no puedo ni mirarla. Solo escucho que me grita y no se calla. Le pregunto qué pasa por allá abajo. Nada, nada, no veo un carajo. Hay que sacar, hay que sacarla. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Nos dejaron solos. Nos dejaron solos. Me dejaron solo, pero bien acompañado con la música. Mi banda preferida, Los Fabulosos Cadillacs, que vamos a ir a ver el 1 de octubre con Tato, seguramente. ¿Vamos a ir? Listo. Ah, vino bien el pedido y metió mangazo. Bueno. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Adrián Collado no está. Diego Mirraqui está comiendo asado. Próximamente no va a venir nadie. Los invitados se van a preguntar y responder solos en el próximo programa. Por las dudas les vamos avisando. Gastón Consulta llegará en cualquier momento. ¿Cómo viviste la semana previa al clásico? Porque todo es clásico. Tranquilo. No sé, o sea, hay gente muy, muy. Hay un par de invitados acá que están así como con mucha ansiedad, ¿verdad? Me parece que la ansiedad de este clásico tiene más que ver con la abstinencia. Sí. Yo tengo el calendario de agosto todo lleno de leaky paper, tachones, fibrones. No, porque no sé cuándo empieza el campeonato. No, la abstinencia del fútbol. No hay más hablando, Superliga. No sé qué piensan los chicos de... No hay más Superliga. No hay Superliga. Hay Armando Pérez, presidente de AFA. Bueno, presidente de la comisión normalizadora. Junto a, bueno, a otros tres integrantes, a Tobillino, Cristinciano, se me fue el apellido del otro. Y Medín es el apellido del otro abogado que es de la comisión normalizadora, pero obviamente... Todo en Córdoba tiene que ver con el clásico Talleres Belgrano que se reedita mañana. Después de 14 años volverán a jugar los dos en primera división. Si bien es un amistoso y que esperamos que sea una fiesta amistosa, tanto porque ya que van a estar las dos hinchadas, es la ansiedad de volver a enfrentarse uno con otro sabiendo que es una previa que se va a reeditar por los puntos después. Claro. El último amistoso, si no me equivoco, lo ganó Belgrano. El último amistoso con los dos en primera lo ganó Belgrano 1-0. Exactamente. En aquel 2002 que después terminaría con el descenso de Belgrano. Luego no volvieron a coincidir en la primera división. En ese amistoso también atajaba Juan Carlos Solado. Mirá vos. Para más o menos manejar... Una estadística del Juanca en el arco celeste, sí, defendiendo los años que tiene Juan Carlos Olave en el arco de Belgrano. No estará la Cheta Ludueña, sí estará Suárez. Para me parece que son los dos nombres. Igual son dos equipos en formación. Si bien en Belgrano la mayoría de los refuerzos van a estar jugando, no es el caso de Talleres. Llega más formado y más completo Belgrano, me parece. A Talleres todavía le faltan algunos nombres, varios nombres para terminar de completar los deseos de Kudelka, que lo dijo el otro día al fin del amistoso ante Everton de Chile, que le faltaban 5 jugadores. Exactamente, sí. Todavía no está completo Talleres. De hecho, mañana no puede hacer uso de todos sus jugadores. Así que, bueno, esperemos. Vamos a ver qué sale mañana de esta fiesta, que realmente, la verdad, es particularmente me gusta mucho que vuelvan las dos hinchadas y, sobre todo, que sea acá en Córdoba, en un clásico tan importante como el Talleres Belgrano. Bueno, ahí estaba el empate de Stan en aquel clásico, en aquel 1-1 que se jugaba en el Chato, en aquel momento, o ya era el Kempes. No, en aquel momento. Chato, no, cambió después el nombre. Bueno, algunos de los últimos clásicos, este es el clásico del 2007, el gol de Borghello luego del pelotazo de Maidana, el salto de Cuevas, que estuvo el aquí Memo Borghello. Y el Memo Borghello en aquel noviembre de 2007 venciendo a Juan Carlos Olave. Bueno, se reeditará entonces mañana el clásico como para empezar a sacarse las ganas que tienen los hinchas de ver fútbol. Hasta esta tarde quedaban unas 10.000 plateas. Únicamente populares, repletas mañana. Va a haber un estadio totalmente colmado.
Va a haber un estadio, sí, con un lindo marco, como acostumbran los clásicos cordobeses. Sí, sí, van a estar todos. Y lo lindo de ver de vuelta los dos colores, albiazules por un lado, piratas por el otro. Así que bueno. Y después nos golpearemos el pecho, ojalá que no pase nada, pero en caso de que todo salga como esperamos, nos golpearemos el pecho y diremos, Córdoba es la única plaza donde se puede organizar un clásico. Bueno. Que la fiesta sea en paz, así sí, que bueno. Sí, bombo cordobés. Bombo y además cordobés, que con esto de la ansiedad están todos en la previa del clásico. Hoy en la noche, mañana, la mañana el asado rapidito. Ya hay gente que está comiendo el asado para mañana. Por eso no están acá. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, caso Diego, un asado para mañana. Así que bueno, ¿cuál es tu clásico? ¿Tenías clásico con tus amigos cuando eras más chico antes de ir a...? ¿Cómo clásico? ¿El clásico asado, la clásica juntada? Más o menos. No. Previa, una previa tranquila. Un fernecito. Más bien tranquilo, perfecto. Un fernecito me gustaba antes de ir a la cancha. Muy bien. En aquellos lunes a la mañana, domingo a la mañana, aquel viejo horario era para un café. No. Pero este. Un chico muy serio, mi compañero. Sí. A ver. Hola muchachos, buenas tardes. Quería contarles que hemos adquirido el 50% del programa si nos dejan. Y yo les pido que se hagan cargo ustedes, ¿eh? Se los pido con una mano en el corazón, sintiéndolo en el alma. Quiero, ¿eh?, que me acompañen en este proyecto, que haya sinergia. Esa sinergia y know-how que hay en el fútbol. El amigo Andrés. Que se note en el programa. Este es para ustedes. El verdadero, el original. Habló jefe, así que bueno, nos hacemos cargo nosotros para ahora el programa, les agradecemos. Bueno, nos demoramos un poquito. ¿Nos podemos quedar al aire? Acá, ¿quieren? Sí. Pero él dijo una parte, nos queda el 50% del programa, ¿nos podemos sentar? Sí, sí. Ustedes digan dónde vamos. El sillón se los dejamos, igual por las dudas, porque no. Nosotros vamos a cambiar ahí la... Van a cambiar, no va a estar más... Bueno, nos hacemos cargo ahora ya nosotros. Ya mismo nos hacemos cargo de este programa y venimos a dar el salto de calidad que pidió Andrés. Antes que nada, mandamos saludos también a todos nuestros seguidores, ¿sí? Y que nos pueden seguir a través de las redes sociales, Twitter, Motador. Y bueno, esperando mañana el clásico a ver cómo sale todo. Yo creo que está perdido. Está perdido, ninguna chance tenemos. Suplente. Como siempre. Siempre. No estaba así. Además, amistoso ellos, bueno. No. Imposible. Así que bueno, nos vamos a hacer cargo hoy del programa, pero sabiendo que el clásico de mañana está muy totalmente difícil. Me animo a poner la cara, la pero está muy difícil. Sí, sí. Dame un segundito. Sí. La comisión normalizadora le manda muchos saludos a... Bueno. A la gente de la banda del Matador y a la gente de los piratas facebookeros, así que un saludo muy grande. Saludo a la gente de la banda del Matador, así que bueno, ahí te mando a Nicolás que, ahí te va a ayudar Nicolás. Bueno, Nico, ¿qué tal? Chicos. Hola, sí. Un gusto, los chicos, la banda de Twitter, ya nos conocen seguramente ustedes. Venimos de parte de Armando. Que como ahora Armando. Estamos. Armando, el que está a cargo de la comisión normalizadora, venimos a ver si podemos normalizar un poco acá las cosas. Lo dejamos si quieren seguir con el tema del clásico. Nosotros. Un clásico más. Sí, bueno. Sí, en otro título. Una copa de la amistad no se le niega a nadie. Igual creo que el programa de los chicos. Ustedes manejan acá, llaman a los dos jefes, así que... Vengan, siéntense Andrés. Los amigos de la banda del Twitter y los chicos del Twitter Matador. Exactamente. Un aplauso. Somos pocos hoy para aplaudir, pero bueno, con esto de la ansiedad de los hinchas, ¿cómo se vivió en las redes sociales esta semana? ¿Está muy ansiosa la gente? ¿La vieron muy ansiosa? Sí. Hartante. La gente quiere saber urgente de entradas, formaciones. ¿Quieres saber a dónde tiene que ir? Todo. Y se combina justo con una semana que ya venía movida por el tema de la campaña de socios. Exacto. Entonces hay consultas de dónde me asocio, de dónde compro la entrada, a qué hora empieza el partido, todo. Pero está bueno que Córdoba tenga ese sentimiento tan particular y a la vez que sea sano el tema, no como que eso, porque todos siempre comparan con el tema de Rosario, por ejemplo. Sí, está esa comparación, sí, es directa. Donde se vive directa. Muy pasionalmente, pero
en forma muy extrema. Por ahí se pasa, por ahí se pasa, por ahí se pasa. Bueno, nosotros tenemos el orgullo, bueno, esta cosa del orgullo cordobés de poder organizar con las dos hinchas. Antes que nada, le quiero mandar un saludo a mi sobrinito Tomás, que está más ansioso que todos nosotros juntos por ver el clásico, bueno, así que es de lo conduce que el habla. Viernes que viene, el viernes que viene viene Tomás con sus 4 años a conducir si nos dejan, así que bueno, esperemos que disfrute su primer clásico que puede ver con 4 años. Y con gente, y con gente de ambos lados. Exacto, es lo primero que puede ir a presenciar con dos hinchadas, así que bueno, le mandamos un saludo al hincha, Tomás. ¿Hincha de? Va a disfrutar mucho del clásico del Tommy, así que le mandamos un beso muy grande. Aprovechamos justamente de hacer consulta para mandar saludos a la gente de Rincón Glorioso, que vendría a ser la tercer cuenta de los clubes de acá de Córdoba. Son la cuenta con pileta. Son los institutos, tienen pileta y además, bueno, igualmente hay que ver si nos están viendo porque no llega a donde ellos viven. ¿En la de Córdoba? Ah, no, ¿se corta la señal? No, en el fondo de la B Nacional. Esperemos que el año que viene podamos hacer esto mismo con ellos incluidos. Y en primera a todos. Por eso, sí. Un saludo para el Chulo también, que nos dio de comer bastante. Bueno, sí. Hemos visto. Hubo lágrimas. Bueno, también saludos, también nos mandaron. Nos mandaron saludos para ustedes, porque sabemos que tienen muy buena relación también con lo que son los jugadores de ambos equipos. Así que ahí, bueno, ellos los quieren igual. Y tienen algo para decirles, vamos a escucharlos, a ver. Bueno, soy Matías, quería mandar un saludo a la banda del Twitter, que pasen un lindo día. Bueno, a los chicos del Twitter Matador, los quería saludar, felicitarlos por lo que hacen, que nos hacen reír bastante, y bueno, espero que manguen también al programa, y sé que hay una mesa de ping-pong chiquita, algo de eso, sorteen, y como me han mangueado a mí tantas veces, así que bueno. Ahora le tocas a ella. Le mando un abrazo grande, le deseo mucha suerte y mucho éxito. Y nada, lo mejor para lo que viene. Ahí pasaban Clusener y Suárez. Matías. No, increíble, Matías. Una onda espectacular. Nosotros le hablábamos antes de que venga en enero o febrero, diciéndole, volvé, Mati. Acá está. Lo trajimos nosotros. O sea, ustedes lo trajeron. Sí, es como el tercero. Bueno, que la viene. Verdad es que. Sí. Casi vino una vez y ahora vino. Algunos ponen en duda que Armando tenga tiempo para hacerse cargo del club. Bueno, por eso acá tienen a la banda en Twitter para que gestionen los. Él habla con Messi, nosotros hablamos con Matías Suárez. Che, a ver, igual. Entre nosotros, el ruso se está queriendo matar. Lo trajeron a Suárez justo cuando se fue. Sí, pero pasa complicado. Cuando te traen delantero tienen que salir a atacar como así. Claro. Bueno. Sí, capaz que lo pone de 4. El ruso lo hubiera puesto de 4. Doble 5. Todo el agradecimiento del universo y del mundo para todo lo que hizo el ruso y su equipo, el bicho, el profe Meón y todos. Uh-huh. Fue espectacular el laburo que hicieron, pero bueno. No se va a reunir con Armando ahora, usted que por ahí está más. No. ¿Para la selección? Sí, bueno, digo. Podría ser. No va a decir que Armando saque. Armando suele salir. Armando sabe, sale, sí. Tiene esas salidas. Así. Gracias, Russo, por el 13 de marzo. ¿No? Bueno, sí, es así. Igual, ¿cómo es la relación de ustedes con los jugadores a través de las redes? Porque muchas veces hemos visto que le hacen preguntas, que les responden. Y que les manguean cosas. Aparte. Sí, sobre todo nosotros tenemos una sección que se llama Entrevist Twitter, que es donde hacemos preguntas y respuestas a través de la red social. Y la verdad pegamos onda con todo. Creo que la que más tuvo eco fue la de Veraldi, que fue el más caradura, digamos, y después Clusener, por lo que significa. Bueno, un montón de jugadores más que se prendieron siempre con la buena onda y entendiendo el jueguito. Y aparte el es un formato piola, ¿no? Un formato piola porque está todo el mundo viéndolo tipo en vivo, un formato bien web, de redes sociales, puro. Sí, y con respecto a Gonzalo, la última vez fuimos a retirar el pantalón que nos regaló. Para. Que nos regaló. No le sacaron el pantalón. No. Era el que tenía puesto. Era el que tenía puesto. Claro, sí. Y nos atendió muy bien a él y a Florencia. Le tomamos todo el mate. Sí, hace bueno tener. No. O sea que cuando venga Gonzalo ya tiene que venir con mate, por lo menos con un short. Por lo menos, sí. Por lo menos. Dado. Pero los desafió. Dijo que ahora ustedes tenían que... Manguearlo a ustedes. No, no manguearlo a nosotros, no. Poner ustedes. ¿Van a jugar al ping-pong después por algo? Sí. Seguramente. Twitter mata. ¿Usted alguno sabe jugar ping-pong? ¿Saben? No sabemos más o menos. ¿Digital? ¿Con joystick? No. Sin joystick. No, sí. Esta es la vida real. Ah. Vamos al frente. Pero hemos visto varios naranjos acá. Invitados, así que...
Se puede hacer algo. Igual yo les quiero preguntar, de las glorias, tanto de Belgrano como de Talleres, ¿quién les hubiera gustado que tenga Twitter para poder entrevistarlos, tirarle un par de chicanas antes de los partidos? Que se les ocurra rápidamente que así este... No, bueno, Luisa tiene Twitter, sí. Participa esporádicamente, se ha prendido varias veces en el tema de la gastada, el folclore. Tiene buena onda en ese sentido. Es un personaje. No es directo con nosotros, pero él va mandando y todas las cuentas de Belgrano. Hace un rato hablé con él y dijo que Talleres ascendió a lo Belgrano. Esta pregunta para todos. Dijo, el Luis tiró ese título. Talleres ascendió jugando como Belgrano. ¿Talleres salió campeón? Entonces, sí, que por eso debe ser. Me tiro un bloqueo de Luis. Ah, bueno, así nos tiro. Bueno, están jugando ahí en el evento. Bueno, Luifa y otros exjugadores de Belgrano y Talleres están jugando en el evento que organiza la Fundación Rugby Solidario para fomentar el tercer tiempo en el fútbol. Así que allí está. También está Diego Mirraje, que vamos a ver si podemos tomar está Diego Mirraje, sí, vamos a ver si nos comunicamos. No sé, Tato, si me puede confirmar si vamos a poder hablar con Diego en algún momento. Si deja de comer a Diego. Dice que está en el Skype, pero en realidad no está largando. No está largando los cubiertos, Diego. Tenemos un problema. Ah, está recuperando el aire. Claro, porque también. Un pique al vacío. Y a la modesta y a la matambre. Con Diego está asegurado. Bueno, mañana, ¿a qué jugador van a ver? Digo, porque Belgrano pone su nombre fuerte en cancha, su carta fuerte. Y... Ni lo vas a preguntar a nosotros. No. Sí, se parece se que por nosotros tenemos mucha incógnita por el partido de mañana. Porque Frank mete cambios tácticos. Chávez al medio, Gil. Ya lo probó el otro día contra Everton. Unos minutos. Chávez. Sí. Vamos a ver cómo va. Vamos a ver qué sale. ¿Qué refuerzo creen que falta todavía para Talleres? Neymar. ¿En qué posición? No un nombre. Marcos. De Michel. Un 9. Un 9. Un 9 le falta a Talleres. No, pero 9 está avanzado. La banca. Sí. ¿Quién juega con 2-9? Con 2-9. 2-9. Con 2-9. 2-9 y ahí jugarían. Y en el caso de Belgrano. Nosotros nos sobran un par. No hay ningún problema. Tiene una lista larga, Belgrano. Ha quedado con un plantel. ¿De qué cosa? ¿De 9? De delanteros. Ah, sí. Igual ahora la apuesta es justamente la figura. Claro, el esquema de Tete lo que promueve es ahora jugar con dos puntas bien abiertos, dos extremos, digamos, y con un punta bien definido y con Mati ahí pivoteando. O sea, está bueno lo que propone, necesita esa lista larga. ¿Es Matías Suárez el mejor refuerzo del fútbol argentino hasta ahora? ¿O el nombre más fuerte? El nombre más fuerte. En cuanto a rendimiento, obviamente no se puede hacer ningún análisis todavía. Si nos basamos en rendimiento, nosotros siempre hemos dicho, por decirte que uno de los mejores refuerzos fue Furch. Y sí. En rendimiento. Claro, porque en dos partidos. No llegó con mucha chapa. No, pero no solamente no llegó con mucha chapa, sino que se fue. Sin ninguna chance de retenerlo por lo que pedía y porque el plan era que viniera por esa cantidad de tiempo. Pero si vos haces un análisis de números únicamente, en la cantidad de partidos, los goles que hizo, los partidos buenos que tuvo, fue un excelente refuerzo. Matías Suárez es sin duda el de más renombre. El gringo cuando volvió también hubo mucha expectativa y cumplió esa expectativa porque ha tenido partidos excelentes y se nota cuando viene un jugador de calidad de selección prácticamente como Volati. Y ahora, Matías viene de lo que fue la lesión, vino de también estar un poco parado. Pero... Eso es por ahí la duda que pesa con Suárez, ¿no? Hay que tener cuidado mañana, que no le toquen bien. Y por el lado de Talleres igual está la chita también. Sí, que no le ha pasado bien Suárez en los clásicos. Le han pegado lindo. Y siempre le pegan. Bueno, Casierra justamente le entró. Sí. Le entró lindo, el negro Casierra. Hermoso personaje. Bueno, en Talleres se le espera la chita, obviamente. Me parece que. Acá lo trajimos, la chita. La cualquier cosa cierra. Que pone los cuernos y sale. Está listo para jugar. Cierra, Lubén. Está listo. Expectativa por eso. Hay que ver. Por Herrera. Herrera tiene historia, claro. Herrera fue tercer arquero de Belgrano. Como, digamos, no existe un arquero de Belgrano que no sea Juanca. Y Herrera tuvo un par de tweets complicados hablando de pintando de gallina, el caso que nunca nadie. Dejando la victoria. Sí. En ese momento. Sí, de manera muy efervescente. No sí, como un hincha, como un hincha. Como un hincha, claro. Como... Y ahora es el arquero de Taller. Pero el tipo es buenísimo, un gran arquero. Pero un permiso le preguntaba qué. ¿Qué opinan de Herrera? Trae contra, bien. Profesionalmente está perfecto. Muy buen arquero. ¿Cómo? Subjetivamente.
Si lo voy a agarrar, el tengo la captura de Twitch. Mandamos un beso ahí, lo que están en la concentración. Son cosas que se guardan. Bueno, pero Talleres tiene así como un prontuario importante del tema jugadores que tuitearon y si después se arrepintieron. Claro, últimamente también. Pavón. ¿Pavón fue? ¿O quién fue? No, ahora, Burgos. Esteban Burgos. Burgos. Esteban. Solís. Solís ahora. Con Solís ahora. No recuerdo. Claro. Bueno, lo de bueno, Solís, de hecho, medio que se casó por eso. No, creo el pase que... de Solís a River. Creo que le hicimos un favor. Vale, hicieron un favor. Se vino Boca. No está muy contento los chicos. No, le tocan el tema. No le tocan el tema. Están dolidos todavía. Sí. Han venido 11, un equipo nuevo le trajeron al taller y todavía están pidiendo Solís, chicos. Soltar. Ustedes que más o menos, hablando de esto, de qué es lo que pide la gente, tienen como un termómetro por la retroalimentación que tienen con la gente, tanto ustedes de la cuenta de Taller, ustedes de la cuenta de Belgrano. ¿Qué es lo que quiere la gente para este campeonato? ¿Qué es lo que quiere el hincha en las redes sociales, que es medio la opinión de la tribuna de alguna manera? Y yo creo que por el pasado reciente que Talleres, estando en el argentino, armó equipo de la B, en la B equipo de primera, ahora quiere como también pegar el salto en primera y ver, no sé si pelear el campeonato, pero aspirar a que sea una copa, cierto protagonismo, no pasar desapercibido y por supuesto salvarnos del descenso, que es lo primordial. O sea, no tener complicaciones con el descenso. No repetir la experiencia de la B Nacional 2013, digamos. Claro. Buen nombre. Bueno, ¿y Belgrano? Salir del país. Básicamente. Conocer el 6. Claro, conocer el 6. No, pasaporte tienen listo. Belgrano, lo que tenemos ahora son tres frentes. Me encanta decir tres frentes. El sueño de su vida, llegar a un programa de televisión. Claro, y decir tres frentes. La Copa Argentina, la Sudamericana y el campeonato local. Por eso hablábamos recién también del tema del plantel largo para cubrir eso. En la Copa Argentina, obviamente, pasar de fase. Sí. No importa contra quién o con quién o cómo, pero pasar de fase. En el campeonato local, lo mismo. Tratar de mantener el protagonismo, no del último campeonato, sino de los anteriores, que veníamos saliendo dentro de los primeros puestos, clasificando las copas, ligas de pre-libertadores. Bueno, y en la Copa Argentina es algo que históricamente Belgrano no le ha dado mucha relevancia. Los resultados lo muestran. Los resultados lo muestran. ¿Pero por qué lo decís? Ah, no, porque... Son cosas que pasan. Ya está, después. No, pero en serio no se le ha dado la importancia, más allá de los partidos con Instituto o con Talleres. Hemos jugado contra, no sé, Independiente. Con un equipo que no era en su momento lo más fuerte que teníamos. Contra Central también quedamos eliminados, si no me equivoco, sí, con un equipo que no era el que teníamos. Y sí, los rivales que hemos enfrentado y hemos pasado han sido justamente porque son por ahí, no sé, Sacachispas, claro, equipos que, rivales de la, que con un equipo a media máquina de Belgrano se le ganaba. Si había que poner todo, no se ponía y bueno. Siempre la Copa Argentina está bueno por una cuestión de que en 7 partidos puedes llegar a una Copa Libertadores. ¿Lo que es Huracán? Básicamente. Y hoy en día, antes de que empiecen las tres competiciones, ¿cuál le gustaría que sea el principal objetivo de Belgrano? Si tienen que elegir una prioridad. Deportivamente, yo creo que lo que más meritorio sería la Copa Sudamericana, sí. Hacer buena actuación en la Copa Sudamericana por el hecho de que justamente es una Copa Internacional, entonces te abre posibilidades en cuanto a lo económico, en cuanto a lo deportivo, la vidriera, entre comillas, de jugadores que puedes tener es mucho mayor. Yo creo que eso sería lo que, no sé si es lo que la gente quisiera, pero deportivamente sería el mayor logro. Ya saben qué quiere la gente. No lo claro. Vamos a decir. Pero digamos, más allá de eso, lo más terrenal es decir, che, hagamos una buena campaña sudamericana. Sí, la campaña, de hecho, la campaña de socios, un poco el mensaje se ha basado en eso, ¿no? Esa, ¿sí? El eslogan, te escuchamos, digamos, de alguna manera con ese reclamo que viene teniendo el hincha de Grano de quizás la dirigencia animarse un poquito más después de ya estar establecido en primera. Bueno, ¿metemos la primera tanda? Vamos al primer corte. Primero vamos a anunciar los premios que tenemos. Sí, todo el pack de dribbling. Sí, todo el pack de dribbling, soga, mancuernas y demás. Recuerden que tienen que mandar un mensaje a través del Twitter si nos dejan ok. Lo regalamos porque acá no lo usa nadie. No vino Adrián, no se llevó nada, así que bueno.
En Facebook sí nos dejan y si no al WhatsApp un mensajito. Al 158-036-661. Nos vamos también mucho fútbol. En Talleres ya está implementado el hockey. ¿Cómo vamos por el tema de Belgrano? ¿Habrá un momento más de deporte federado? No comments. Perfecto. Lo que sí podemos hacer es invitarlos a participar del hockey en las escuelas de Manu Amduni para después poder participar de esta Superliga de hockey. Pueden ir a entrenarse, ahí están los distintos clubes, los distintos colegios, Club Hockey Sport, Colegio Nueva Hockey, Colegio Robles, entre otros. Tienen que llamar al 156-86-88-63 y allí se anotan para entrenar con Manu Amduni. La verdad, una gran formación para los primeros pasos en el hockey. Así que bueno, los dejamos con toda la info. La única Superliga segura. La del fútbol ya también es segura que no va a ser. Seguro, seguro que no hay Superliga, exactamente. Bueno, tanto y venimos con más una. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. En Movistar tenemos la red 4G más grande del país. Navega hasta 10 veces más rápido, donde quieras, cuando quieras. Movistar. En cada palabra, él te hará ver el horror. La voz presente Stephen King, el rey del terror. Una colección con las mejores novelas de terror, suspenso y drama que desafiarán al máximo tus sentidos. Stephen King, una compañía ideal para tus noches de verano. Todos los sábados a $59.90. Pedilo ya a tu canillita, solo con tu diario La Voz del Interior. Básquet Internacional llega a Córdoba con el Super 4 La Caja en el Superdomo Orfeo. Del 29 de julio al 1 de agosto podrás vivir un cuadrangular increíble con equipos de primer nivel internacional. Entradas anticipadas por Ticketek y Tiendas Vesta. Visa tarjeta exclusiva. Organiza ProEnter. Preparando la banda, vamos a tener música. Hay música, por supuesto que sí, y no estamos tan solos. No, no, del otro lado. Viene la banda. Sí, sí, cuando quiera, ¿eh? Tranqui, el pibe ahí atrás. Estamos acá haciendo un programa, hola Gastón. Por lo menos mi Raji se va a comer un asado. Sí, sí. Igual los chicos de Twitter siguen acá, solo que tienen vergüenza de acercarse a esta mesa, me parece. ¿Cómo? A mí. Pero el momento de salir de cancha, van a jugar el ping-pong. Uno del Twitter Matador y uno de la banda del Twitter. ¿A cuánto? A 15, a 15 puntos. Puntos. A 15. ¿Quién puntos se anima? Acá viene. Vamos. Pasa primer punto por el saque. Yo tengo que ser como el Bocha, el Bocho Urieta. El Bocho Urieta, acá está mi relator. Primer punto por el saque y después seguimos hasta los 15. Esto es Talleres y Belgrano. Yo voy a decir Talleres y Belgrano. Talleres y Belgrano. A ver cómo nos va en la previa del clásico. ¿Va para el historial este? Cuenta en el historial, cuenta. Sí, sí, sí. Ojo, son 15. ¿Es para él amistoso o es oficial? No, es totalmente amistoso. ¿Por qué? Y para. Totalmente amistoso. ¿Ponemos algo en juego o no? Porque ustedes son mangueros. En alguna se tienen que poner. ¿Qué juego? Un águila. Un águila, por lo menos. O algo en la cuenta de uno al otro, o sea, sí. No, después, exactamente. ¿Se puede sí, me la foto? Muy bien. Después aquí la popo y la gente. La foto con otra camiseta. ¿Se puede el avatar? Eso por el clásico. No, porque ya hemos apostado la foto, el avatar, digamos, la foto de perfil, pero para el clásico por los puntos, ese va a ser la apuesta fuerte. Ah, muy bien, muy bien. Hay que poner cada uno al eje. Un tweet en beneficio del otro. Halagando algo asociate del otro tarde, equipo. Asociate de Belgrano, ahí está. Bueno, ahí está, eso me gusta. Así sumamos. Dale, vamos. ¿Por el saque esto? Dale. Hablando de Twitch, ya vamos a leer un par de mensajes que nos están llegando. Para, tráelo. Tráelo vos, que no me puedo mover.
Ahí va. ¿No teníamos otras pelotas? Perdón, le voy a preguntar al secretario Gastón Cosuta, que la está buscando ahí al fondo. Bueno, puede venir Cosuta. Y pueden venir los otros chicos también a hacerle el apoyo acá a sus compañeros. Quedaron allá atrás de cámara. A segundo punto. Te tiro los mensajes. Ganen. Ganen o mueran. Los vecinos. La banda del Twitter. Dice, los vecinos Show Sport, por favor, llévenos camiseta de Belgrano. Sí, ¿verdad? El loco se vino de camiseta. Pasa que salimos de trabajar los chicos. Claro, no sé qué estaban haciendo, pero. Trabajar, bueno. Bueno, dale, segundo punto. O era por el saque. Por el saque. Por el saque, vamos. Primer punto. ¿Hay algún otro mensaje? Les manda muchos saludos. Muchos saludos a la gente de Talleres. 1-0 Talleres, Bueno, ya empezamos. ¿Cambiamos? Sí, bueno. ¿Y el otro tweet? Un saludo para Pizzi. Bueno. Para Iván González. 2-0. Muy bien. Para nuestro Andrés Fassi, que ya habló. Ah, ese era el Andrés Fassi. Sí, no, pero no, Andrés Fassi. Valentín Naceli. Bueno, muy bien. ¿3 estamos? 4. 4. 4-0. Esto sería partido de Argentina. Partido liquidado. Rindo de Argentina. 4-0 y te fuiste. El tiro de Jerry Benson tirándolas todas. Ay, vamos. ¿Cómo cambia de jugador? Podemos hacer cambios así. Esto como abandono. Leighton Hewitt, señores. 5-0. Palmis. Ahí está. Sí, apareció Cosuta en escena. Muy bien, Gastón Cosuta. Alcanzando las pelotas. Bueno. El problema no era el arranque. Ahí, ¿cómo es? 6-1 estamos. 6-1 Talleres. Esto recuerda algún partido de los 90. No, tristemente para ustedes, algún partido de los 90. Vamos por acá. Era muy chico. ¿Tú? Otra vez. 7-2 estamos. 7-2. 7-2. Uy, parece que ya van preparando el tweet. La muñeca, es la muñeca. No sé. Ahí va. ¿Se animan a regalar un resultado para mañana? Por cuerpo. Y por ahora. Ustedes no van a. Espero que mañana sea mejor. Mañana perdemos si ganamos esto. Es inversamente proporcional. Muy bien. Sé que todo preparado. Nos estamos dejando calentar los motores, endulzarse, pero mañana va a ser totalmente al revés. ¿Se animan a arriesgar un resultado? No. ¿Pero por qué? ¿Por cábala? Sí. No decimos nunca resultados. Y si lo dijimos, lo fue muy mal. Siempre sí, de última se puede tirar afortunado en el amor, Nico. Ahí está con. Sí. Pero muy, es buena. Muy difícil que ganemos. Chicos, alguno que me ayude a llevar la cuenta porque. Vení, cambio. 9-2. Juega conmigo y. 9-2, venga, vale. 9-2. Pasa que traen profesionales, contale que vos jugás al tenis. Sí. ¿Cómo? Está claro que lo de ustedes es el Twitter. Sí. Es el Twitter, sí. El fútbol. Igual, perdón, programa en vivo, los invito a todos un paso más acá porque el señor Cosuta ni siquiera. Bueno, así estamos acá bueno, en esta noche. Sí. ¿Al fútbol posta ha habido ya desafío? Con los chicos no hemos jugado contra Rincón Glorioso. ¿Y cómo fue el resultado? El primer partido lo ganamos y el segundo partido lo ganaron en ellos. Muy bien. Sí, que vení Gastón, compartimos el micrófono. ¿Podés además de ser acá, no queremos generar distracciones. ¿Cuánto vamos? 10-3. Día 3, bueno, ya lo empató, aguantó. Día 3, partido bueno. Casi parejo. 11-3. Estamos como yo el otro día con los subtítulos acá abajo, próximamente en vivo. He visto partidos malos de Pipón. Sí, totalmente. Pasa que nosotros fuimos al tenis con el Twitter matador. Entonces, deportes de tenis. ¡Ahí! Muy bien. El beer pong era el que jugamos nosotros con la vasito de cerveza. Ajá. Esto está 11-4. Deberíamos haber traído una play, por lo que dieron el delante. Sí. Ahí quizás nos llevaba un con la play mejor, era más entretenido. ¿Match point? No, 12-4. 12-4. Está para cualquier. Se puso lindo. Nico, ¿lo suspendo? Muy bien, ganado el Twitter.
No, pará, pará. No, no, no. Queda uno más. Nico, díselo, lo suspendemos, no hay problema. Invadí la cancha. Invadí la cancha. Que no pase como en el 78. Claro. 14-6. Dice, está bien la referencia. Piden gas pimienta. Sí. Me piden... Se pudre. Un saludo para el chico. 14-7. 14-7. Vamos acercando. El gol de Bochini. Vení, haceme un comentario de esto que no estamos pudiendo cerrar el partido. Gracias. Gracias. Ganó el Twitter Matador, al menos en este previa. El clásico ha quedado para los Alias. Bueno, chicos, gracias por venir. Se viene un Twitter, entonces, la banda de Twitter pidiendo asociarse a Talleres. Lo más gracioso es que hemos hecho una campaña hace poco en donde... buen resultado en lo deportivo, por lo menos. Donde alentamos a asociarse a los clubes de Córdoba. Creo que fue la peor campaña del instituto, de Talleres de Gran. Bueno, Córdoba se asocia. Sí, Córdoba Esportivo Verano descendió, creo que de hecho. Ah, bien. O sea, no viene bien. Otra cosa, ¿sabes qué? Los murales, el tema de los murales, los hinchas están aprovechando las horas nocturnas y los murales muy lindos que hacen muchos hinchas de Talleres o de Belgrano van y los pintan. Y no está bueno eso, ya que lo podemos decir. Por supuesto. Que no lo hagan. Y ya que estamos para salir con hablando en serio, mañana el tema, nosotros humildemente de nuestro espacio, le decimos no a la xenofobia. No a ninguno de ese tipo de gastadas, porque no es gracioso, es ofensivo. Y además, no hace al folclore del fútbol, tenemos otras cosas para charlar. Así que, no tiene que ver con el fútbol. Sobre todo que sea una fiesta en paz mañana, un amistoso como que corresponde. Que tengan especial cuidado el tema de los ingresos, que sí. Está todo organizado, pero que ninguno se confunda de lado, claro. porque vive más cerca por un lado, quiera ir, porque no tampoco... Juguemos con eso. Bueno, lo tenemos a Diego Mirraji del otro lado que está. A ver, ¿a dónde terminó anda de Diego? Tragar, terminó de comer, Diego. No, terminó de comer, todavía ni empecé, culpa de ustedes. Porque está puesto allá, si nos dejan, bueno, ahí me lo tapan, pero está puesto, si nos dejan, allá al fondo, ahí me estoy dando vuelta para mostrarle. Acá está la parrilla, a ver si la ven, hacemos si se puede ver, ¿no? Acá está el asador también, nos vamos a acercar al asador. Está disfrutando por disfrutar un lindo asado. A ver, la mesa, están todos los jugadores sentados, los de Belgrano y los Talleres, todos juntos. El partido fue un triunfo de Belgrano por 13-10 en lo que fue este partido. Jugué 3 minutos, casi me muero, nunca me pasó en mi vida lo que me acaba de pasar dentro de una cancha. Todavía sigo colorado. ¿Cómo? ¿Para qué jugaste? Me pusieron del lado del Beto Fernández y del Chiche Sosa porque necesitaban a alguien que juegue bien el fútbol. No lo estaban haciendo bien ninguno de los dos, entonces me pusieron ahí entre medio de los dos para distribuir. Claro, faltaba categoría, sí, totalmente. Ahora bien, le hice muy bien hoy. O sea, yo no quería que fueran estos muchachos del programa. Les digo que sí, que quería que fuera la banda de Twitter, el Twitter Matador. Era todo mentira, o sea, yo me fui a propósito por eso. Porque la verdad, o sea, le remaron muy bien ustedes dos porque tenerlo ahí a Diego, a Fede, el Facu y el Nico zafan. Pero Diego y Fede, sobre todo, y es más, no cuentan la historia que viven todos los días de su vida cuando Federico se encuentra con Diego. Yo les voy a pedir que por favor la cuenten esa historia. Porque eso se ven todos los mediodías. Todos los mediodías se ven de su vida. Y siempre hay chicana, hay chiste, y entre los dos empiezan a diagramar cómo va a ser todo el movimiento de la banda de Twitter y el Twitter Matador. Perfecto. ¿Cómo es esa historia? No, bueno, se lo puedo explicar. Esto es culinario. Sí. Algo medio raro por ahí. Pero no bueno, existe la coincidencia de que acá el caballero tiene un emprendimiento culinario, vamos a decir, y la ruta de logística, de reparto, coincide con mi trabajo, entonces el señor es el que me provee todos los días la comida al mediodía. Bueno. Un saludo para la mujer que me odia. No había nada raro en la comida, un poquito de pimienta de más, algo. Hoy fue una de las primeras veces por ahí donde dudé de pedir por ese tema, pero no, hasta el momento venimos bien. Hasta el momento venimos bien. Buen precio. Bueno. Después te paso mi dirección, no hay problema. Recomendadísimo, aprovechamos para pasar. Muy bien. ¿Lo tenemos todavía, Diego, o lo retomamos después? El volumen del tele. Estoy pidiendo que me suban el volumen del tele, a ver si lo puedo escuchar, chicos, porque si me complica, hay mucha gente acá. A ver, me voy moviendo para donde tengo señal. Sí, yo lo escucho, me iba moviendo para ver si tenía señal. Yo ahora lo escucho bien, recién pedíamos que subiéramos el volumen del tele para escucharlos. Seguimos acá, ¿no? O sea, la parrilla todavía está intacta, por eso sigo acá, yo estoy custodiando la parrilla.
O sea, hablando de los que jugaron hoy, ¿quién está para volver? ¿Quién está para jugar mañana? El Beto Fernández tiene que jugar sí o sí. Sí o sí. Y Ciancaglini tiene que ser el arquero de Talleres también. Tanque Koenig puede jugar unos 10 minutos tranquilamente. También puede Chiche Sosa, obviamente, claro está. Pararse y calzarse ahí al lado de Matías Suárez y pueden llegar a hacer muy, muy lindo partido. Pero la verdad fue un partido muy entretenido. Los dos equipos dejaron todo y jugaron muy bien al fútbol, sobre todo. Con algún Tano Espalina que la verdad fue de lo mejor en chiste. En un momento se tiró un pique y le tira, dale Chiche, como Martín Ávila, nuestro compañero de Por la Camiseta, que ayuda con la luz. Digo que recién el Tano Espalina en un momento tira un pique y le dice, dale Chiche, como en el 91. Nos dimos vuelta todos tentados, pidiéndonos por la situación que había sucedido también. Y bueno, el Flaco Pailo, la verdad, el mejor de la cancha. Por lejos, ¿eh? El Flaco Pailo, esos 6 minutos que jugó, mostró calidad, cómo salir jugando desde abajo, cómo tratar de definir. Así que la verdad, un muy lindo, muy entretenido el partido que se vivió hoy. Y ahí están todos sentaditos para comer el asado. Espero que me esperen. Si, no, si en me un rato podremos comer. Hablar con alguno de ellos. Exactamente, sí. A ver, tengo que tratar de moverme, perder la señal, buscar a alguno y volver a salir. O lograr que alguno se levante de la mesa en un rato. A ver si se escucha. No sé si yo ahí pierdo la señal de ustedes. Si ustedes pueden, no sé. Hagamos una cosa. Si me escuchan bien es porque pasan al piso. Y ahí es porque sé que me están escuchando. Ah, mirá, me escuchan bien. Qué bueno. Yo no los escucho directamente. Bueno, acá lo vemos a todos los muchachos. Vamos a girar un poco la cámara, capaz que se corta ahora. Sí, exactamente, perdonen. Ahora volvimos, esta televisión, ¿verdad? Acá estamos con David Cerutti, que también. David fue uno de los... ¿Fuiste goleador hoy o no? No sé. No sé. No, se fue. Lindo partido, nos divertimos. La verdad que un momento muy agradable. Una trastienda del clásico que se viene mañana interesante, así que... Venimos a divertirnos y sobre todo a disfrutar después del partido, un asadito con todos. Bueno, nos vamos a acercar a Chiche Chiche. Recién me preguntaban quién está para jugar. ¿Podés entrar mañana con Mati Suárez ahí jugar de doble enganche, no? Sería muy lindo, la verdad que sería muy lindo compartir un momento con el Mati, que juega muy bien. Pero no, bueno, ya nos pasó la época, ¿no? Realmente ahora lo vamos a disfrutar a él de afuera. Y bueno, ojalá que mañana le salgan las cosas bien, ¿no? Y que sobre todo el clásico termine muy lindo, que algo muy bueno para provincia. ¿La figura del Flaco Pailo? ¿Conseguimos? Sí, totalmente. Salió jugando de abajo 2 o 3 veces que casi todos nos sorprendimos. Nos sorprendió a todos, viste, contando chistes en el medio. Bueno, la palabra de Chiche Sosa. Vamos a tratar de acercarnos a una palabrita cada uno. Vamos a ir al lado de Luifa. Que Luifa... ¿El Luifa se asustó o como eso decían afuera? No sé. No, tengo que estar muy mal para no jugar un clásico. Eso es la realidad. Pero no, lo bueno es esto, es sentarnos a comer, volver a vernos. Con ellos nos vemos siempre, esa es la realidad. Pero con los muchachos de Talleres, hacía rato que algunos no lo veía, como el Tanque Kenny, bueno, algunos otros lo veo. Así que, bueno, eso, compartir un partido, una antesala de un clásico en paz, para que el de mañana sea en paz. ¿Cómo estuve esos 2 minutos que jugué? Con muy poco aire, ¿no? No, muy bien. Te faltó un poquitito de el tanque de oxígeno afuera, pero bien, bastante bien. Bueno, Luifa, nos vamos a acercar a la figura del partido. Fuiste considerado por toda la prensa, por los jugadores, fuiste la figura. Sí, recién me habló Macaya Marque, toda la gente diciéndome que la había roto. ¿La patada que te pegó el tanque Kenny fue...? No, fue con amor. ¿Y el chiste después tuvo mejor o no? Sí, por supuesto. Fue una plancha así, una planchita femenina fue. Sí, Kenny está muy aputazado, por eso no. Ya no pega como antes. Claro, no somos del fútbol. Tiene que existir esto, tercer tiempo, ¿no? Tiene que empezar a existir en todas las partes. Totalmente, por supuesto. Sí, es muy simple. Muy simple, un partido de fútbol nada más. Está bien, se juega por un campeonato, hay plata en el medio, pero al fin y al cabo un partido de fútbol, así que yo calculo que tiene que ser, ojalá sea así. Tendría que ser así todo. Todos los deportes. Gracias, Flaco. Gracias. Bueno, el Flaco Pailo también. Vamos a ver el árbitro del partido que hoy... ¿Te olvidaste las tarjetas? Sí, la verdad que un despliegue físico el mío impresionante. Un partido de 12 a 10. Ida y vuelta. No me moví la mitad de la cancha. Y no tenía los botines adecuados, por eso no podía correr. El Beto Fernández le ponemos la camiseta mañana y no desentona, ¿no? Sí, tendría que estar concentrado el Beto. Increíble. Aparte físicamente, técnicamente. Un súper dotado, Beto. Bueno, gracias, Javi. De palabra de Javier Cosó, nos vamos a ir a la mesa de Talleres, pero con una particularidad, porque acá sí está el Beto Fernández compartiendo. Beto compartiendo con los de Talleres. O sea, hay que compartir en este partido, ¿no? Sí. Esto para divertirse, aparte de sus amigos, con el Dani, hemos compartido el equipo, hemos sido compartidos.
gente espectacular. Dani, si le ponemos la camiseta mañana, juega tranquilamente, está intacto, ¿no? Está intacto, le estaba diciendo eso. Jugamos juntos en Unión en el 98. No, lo veo mejor ahora. No sé si es un piropo o lo estoy matando, pero bueno. Ah, excelente el Beto, excelente. Hicimos una amistad espectacular. Bueno, Beto, está bueno esto del tercer tiempo, de poder compartir. Por ahí cuando jugaban no se daba, pero hoy podría un plantel de primera hacerlo esto, ¿no? Para llevar un poco de calma, viste, a la gente, saber que esto es una competencia que seguro que mañana se va a querer ganar y va a tener... Pero después, una vez que termina el partido, después podemos compartir, nos podemos juntar y... Bueno, muchas gracias, Beto. Dani Kemme, nos vamos a acercar al tanque Kenny. Tanque, hubo un momento que no había que perder, había que meter todo y por ahí la pelota no llegaba arriba. Sobre todo cuando defendí eso, no llegó nunca. El problema eran los defensores centrales que teníamos. Que no abastecían, no llegaba el balón al medio, la pelota al medio. Y bueno, pero bueno. No, la cuestión es compartir y un momento y que esto, que lo tomamos nosotros como diversión el día de mañana en el partido también, obviamente, también sea un partido en el cual no haya violencia, la gente pueda ir con su familia a la cancha, que eso es lo que esperamos y anhelamos todos los hinchas del fútbol, ¿no? Más que nada. Bueno, gracias, Tanque. Y acá siguen disfrutando los muchachos. Nos vamos a acercar hacia los organizadores. De esto. Ahí pasaba Diego, que está enlazado. Que no nos escucha y no sabe que tenemos obligaciones. Sí. Que el tiempo es tirano en la televisión, como dicen. Sí, acá, aunque no parezca... estábamos haciendo algo. Les agradecemos mucho a los chicos del Twitter, tanto de Taller como de Belgrano. Esperamos que mañana la fiesta sea un amistoso. Pero... Porque el amistoso sea una fiesta también. Eso quise decir, vos me entendiste. Nos vamos a quedar con los verdaderos protagonistas de mañana. Nuestros compañeros Adrián y Fer estuvieron en la semana con los jugadores tanto de Talleres como de Belgrano y vamos a ver qué estuvieron haciendo por allí. ¿Está grabando esto? A ver, Marta, ponete. ¿Te parece que está grabando ahí? A ver. Está sacando una foto, mamá. Nos acercamos hasta la boutique de Barrio Jardín, señores. Para vivir la previa de lo que va a ser el Superclásico, preguntar a los jugadores si han cantado canciones de cancha, cómo viven ellos en la cancha. Y vamos a ver si nos sale de hablar con, no sé, un Ivo Chávez, te tiro, por ejemplo. Te tiro un Ramis que me tiene un poquito ya cansado con el tema de que soy su hijo. Bueno, vengo por revancha, vengo a ver si se sabe canciones de Talleres y vamos a ver si nos responden positivamente o no. Todo eso ahora en Si Nos Dejan. ¿Cómo vivís la previa del Clásico que hicieron? Ansioso y bueno, con muchas ganas de jugarlo, pero tranquilos que sabemos que la ansiedad por ahí nos juega en contra. ¿Hay tener un amigo Belgrano, alguien a quien yo le haya escrito? ¿Se lo encargado entre ustedes? No, tengo. Es conocido, compartí la selección de Córdoba con él, Álvarez, que seguramente jugará del lado que sé jugar, así que nada, todavía no he hablado, pero ya le mandaré un WhatsApp. ¿Y qué expectativas tenés para meter un gol? Porque aparte vos. Tenés buen récord con Belgrano en inferiores, sobre todo. Sí, me gustaría, más que todo por la gente, por el marco que va a haber en la cancha y bueno, para salir con ese invicto. Tienes muchos condimentos, la ciudad lleva tiempo esperando este partido, así que bueno, lo vivimos con esa alegría, me parece que más allá de por ahí de la presión y todo lo que se vive, hay que disfrutarlo. De las canciones de la hinchada, ¿la manejan algo, han cantado, conocen alguna? Y se te pegan, no es que bueno, yo ya estoy hace 2 años, hay algunas que se repiten y que están muy buenas, por ahí en los parates, en los partidos, uno por ahí se cuelga un poco mirando la hinchada y entona a veces las canciones, son lindas. Yo me quedo con una vieja que siempre me gustó y a veces la saben cantar, que es Viejo y Glorioso Taller. Viejo y Glorioso Taller, de corazón sin igual. La barra te lo agradece y te alienta hasta el final. Dale. Aseguró la bocha esta, ¿eh? Fue con uno de los clásicos este, ¿eh? A mí me gusta una que dice: se mueve esta de caravana, nadie la puede parar. Tallereo sola locura que enamora mi ciudad. Mirá. No es una más del montón, somos la banda más grande del interior. La fiel, todo el año es de control, no existe nada. Bueno, esa es la que me gusta, está buena. Nos vamos a encargar los gemelos, nos matan.
Nos vinimos hasta el predio de Villa Esquiú, donde en un ratito nada más vamos a ver si podemos charlar con los jugadores de Belgrano, así como hicimos con los de Talleres, y se animan a cantar. ¿Se animarán? Los vemos ahora en un ratito nada más en Si Nos Dejan. Bueno, chicos, arranco una semana particular para ustedes porque se viene el clásico y ustedes, los tres que son hinchas de Belgrano, a lo mejor lo viven de una manera distinta, ¿no? Sí, sí, estamos en una semana muy linda, con mucha ansiedad. Estamos, bueno, previa de un partido muy, muy lindo que todos queremos jugarlo, así que bueno, también estamos tranquilos y trabajando muy bien. No, lo mismo que dicen los chicos, por ahí estamos muy ansiosos, ¿no? Estamos trabajando mucho esta semana para lo que se viene, ¿no? Para nosotros el clásico es algo especial, nadie lo quiere perder y creo que el campeonato para nosotros arranca el sábado, ¿no? Sí, sí, creo que sí se siente, más que va a estar la cancha llena, se va a sentir, bueno, la gente se va a hacer sentir mucho porque vamos a jugar con 50.000 personas. Eso, bueno, va a ser muy lindo. Si el equipo sigamos ganando, la gente empieza a cantar, nos vamos a motivar más. No, sí, la verdad que sí. Aparte, uno sentó, también me tocó estar mucho tiempo sentado en el banco y te lo aprendes todas las canciones. Y sí, se escucha una banda, ¿no? Es muy lindo. Por ahí la gente te motiva mucho, ¿no? Tanto como va perdiendo, cuando va ganando. Ahora va a ser mucho más lindo porque va a haber hinchada de los lados, ¿no? Eso, la verdad que es muy lindo. Del barrio de Alberdi yo soy, por eso a todo lado voy. Te sigo a toda la Argentina, te aliento con el corazón. Nunca voy a abandonarte, Belgrano, vos sos mi pasión. La anda quiere dar la venta, quiere ser campeón. Curiosidad. La ciudad contando las horas para volver a teñirse de celestes y albiazules. Los jugadores ansiando el minuto exacto para salir al campo de juego. Las hinchadas esperando el segundo para estallar en papelitos y tu garganta preparándose para ese instante. Para vivir la previa del Superclásico, La Voz presenta los Supervasos de Talleres y Belgrano para alentar a tu equipo antes del silbatazo inicial. Belgrano y Talleres, servidos en bandeja. Busca el de tu club el viernes 22 de julio, gratis, solo con tu diario La Voz del Interior. Ahora vas a poder comprar tu usado, porque Bancor te da hasta 200.000 pesos para financiar hasta el 100% del valor, en 36 cuotas fijas y en pesos. Vení a cualquier sucursal Bancor y estrená tu usado. Básquet Internacional llega a Córdoba con el Super 4 La Caja en el Superdomo Orfeo. Del 29 de julio al 1 de agosto podrás vivir un cuadrangular increíble con equipos de primer nivel internacional. Entradas anticipadas por Ticketek y Tiendas Vesta. Visa tarjeta exclusiva. Organiza ProEnter. En Movistar tenemos la red 4G más grande del país. Navega hasta 10 veces más rápido, donde quieras, cuando quieras. Movistar. Un hombre común que recorrió el camino de la fe como ningún otro y que, siendo uno más, dejó un legado de obras y milagros para convertirse hoy en el santo de todos. La Voz presenta Colección Cura Brochero, para conocer la conmovedora historia del sacerdote que hoy es nuestro santo. Una edición con 10 libros y 10 imágenes imantadas que recorren toda su vida, su obra y sus milagros. Colección Cura Brochero, desde el jueves 28 de julio a 39 pesos con 90, solo con tu diario La Voz del Interior. Y este año que atravesamos el Bicentenario, le dimos una vuelta de tuerca, llegamos al evento al centro, es la gran novedad de estos Sabores Serranos que cumplen su 10ª edición, donde lo gastronómico se hace presente con 10 puestos donde la gastronomía típica nuestra, el cordero a la llama, el cabrito, el locro, la empanada, va a ser parte de la propuesta, pero en el salón van a estar la parte artística a partir de las 18 horas, los dos fines de semana centrales del evento. En el salón de usos múltiples vamos a tener espectáculos musicales de alto nivel, academias locales, pero los cierres con Coco Gómez, el indio Lucio Rojas, Roxana Carabajal, Brisas del Norte, entre tantos, ¿no? Así que bueno, nos disponemos para una vacación de invierno donde Santa Rosa presenta un 9 días de fiesta, un gran espectáculo con entrada libre y gratuita para que, bueno, acercar una propuesta distinta, diferente a los turistas que nos visitan a nuestra Santa Rosa. Estamos presentes en el centro con una mini carpa donde va a haber espectáculo para chicos, va a haber clase magistral de gastronomía y un cierre musical todas las noches, pantalla gigante, eso en pleno centro de Santa Rosa, en la calle Libertad, al lado de nuestra capilla histórica.
y los dos fines de semana el evento central en el Zoom, como te contaba, donde la gastronomía y los sabores son el eje y la música no va a faltar para que, bueno, podamos brindar un gran atractivo en estas vacaciones de invierno. Expectante porque tuvimos un muy buen fin de semana largo y ya eso nos predispone y ya pone otro ánimo al hotelero, al gastronómico para recibir al turista. Básquet Internacional llega a Córdoba con el Super 4 La Caja en el Superdomo Orfeo. Del 29 de julio al 1 de agosto podrás vivir un cuadrangular increíble con equipos de primer nivel internacional. Entradas anticipadas por Ticketek y Tiendas Vesta. Visa tarjeta exclusiva. Organiza ProEnter. Que tienes, lo tienes. Gracias a quien eres. Solía creer que mis virtudes eran consecuencia de algo más, pero está todo dentro de ti, dentro de mí. Pero está muchos pasos, pero siempre seré yo, 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 siempre seré yo. Grita con todas tus fuerzas, yo soy quien soy. ¿Quién soy? Pasaban los chicos de Tres Tiros, banda oriunda de Río Ceballos. Exactamente, de Río Ceballos, de las Sierras Chicas venimos. De las Sierras Chicas, los cuatro. Los cuatro somos de allá. ¿La formación hace cuánto que están juntos, digamos? Y hace 7 años que estamos tocando, pero tuvo muchas idas y venidas. Fue una montaña rusa durante todos los años, así que cambiamos fácil, no sé cuántas veces. Sí, cambiamos mucho integrantes. Los músicos son bastante complicados siempre, es como... Bueno, somos, sí, nosotros somos, no, lo decimos como de afuera, pero sí. Cambiamos como 4 bateristas, 3 bajistas
Y bueno, y ahora estamos así hace un año más o menos. Un año más o menos que estamos juntos. Sí. Bueno, ¿se quedan hasta el final del programa? Sí, yo tengo una duda que siempre me surge. Sí. ¿Cómo es el tema de escribir las canciones? Y los momentos, yo creo que de ira son los mejores momentos. O de tristeza, cuando uno está muy depre, creo que son los mejores momentos. Claro, las emociones a flor de piel es el mejor momento para escribir. La bronca. Depende igual. Porque puede ser muy alegre también, ¿por qué no? Pero por ejemplo, el tema de Fue muy positivo. Fue muy positivo, estábamos juntos y salió una frase y después de ahí se desarrolla la canción. O sea, es muy relativo. ¿Cómo hacemos el lauro ese? ¿Para qué? ¿Para peinarlo? Claro. Para teñirme. No, me levanto así todos los días. Pasa que uso jabón. El jabón es la técnica clave para levantarse todos los días igual. A la gente, a lo mejor alguien que está viendo la tele, quiere saber más o menos cómo... Mañana van a salir todos con los pelos así. No, nada, que se cae bien el pelo. Puedo bañarte y jabón así, lo empasta y el pelo. De cara al superclásico de entre Talleres y Belgrano, ¿en la banda hay divisiones entre Talleres y Belgrano? No vemos mucho fútbol. No ven fútbol, todo directamente. Música. Va a ser en paz. Igual, pasa que sí, siempre es para pelea, si no. El color del pelo tiene una onda Rodrigo, tiene un tono Rodrigo. Por eso. ¿Puede ser? ¿Tiene un tono puede Rodrigo? Ser que tenga tono, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Bien. Bueno, en un ratito los escuchamos un ratito más, chicos. Gracias, gracias por la onda. Bueno, nosotros seguimos acá. Dale. Me parece. Sí, llegamos nosotros dos ahora. Somos dos, ¿verdad? Sí. Ahora es una mesa. Nada, cuando yo veo que la cosa viene complicada, me meto. Está bien. Claro, cuando sabes que... No tiene confianza, básicamente. No, el chico, no dije eso. A mí me puso mal verlo a Mizrahi ahí. Tenías ganas de ir. En un ratito seguramente vamos a tratar de volver para ver lo que son los restos. Y vamos a tratar de ir. En un ratito íbamos a tratar cuando de ir. Cuando nosotros lleguemos. Cuando lleguemos, sí, va a estar. No, pero no va a haber más nada. Me gustaría rescatar el mensaje, porque por ahí, bueno... pasa muy desapercibido y me parece muy importante lo que decían los chicos recién de las cuentas tanto de Belgrano como de Talleres, de esto de respetar los murales y ojalá que se empiece a dar esta movida. En Córdoba, gracias a Dios, desde hace un tiempo hemos sido ejemplo que los clásicos en el único lugar donde se podían jugar eran en Córdoba. Porque en Córdoba, en Rosario, bueno, no se pueden jugar los clásicos, en Santa Fe tampoco, los River Boca siempre están teñidos de violencia y en Córdoba tocamos madera, viene como tranquila la cosa, ojalá que mañana esto también continúe. Además uno entiende lo de los murales, el fanatismo del equipo contrario, pero hay todo un trabajo por detrás para lograr tremendos murales que se mandan, entonces estaría bueno que nos respetemos más allá del partido. Totalmente. Que sea siempre ese respeto y demos el ejemplo para ver si algún día... La hinchada visitante está para siempre y no solamente por un partido en particular. Sí, incluso yo planteé, a ver, en algún momento se plantea la posibilidad de que, ¿por qué no Belgrano Talleres jugarlo ya en el campeonato con las dos hinchadas? Sí. Porque, a ver, si se jugó en Buenos Aires con dos hinchadas, se ha jugado partidos de Lanús, Aldo Civi, ¿por qué no jugarlo Belgrano Talleres con las dos hinchadas? Yo imagino que el de mañana va a ser a lo mejor un poco prototipo. Es una prueba piloto. Es una prueba piloto, claro. Sí, si te sale bien, a lo mejor en el campeonato, ¿por qué no? Pero no es por reglamento, por así decirlo, que no puede haber público visitante. Se charla. Sí. Se charla. Sí, ya. Todo es conversable en este mundo. En la provincia de Buenos Aires se permitía que un partido... Que un partido, sí. Se hicieron algunas pruebas. En un partido, Estudiantes-Newell's fue que se jugó con las dos hinchadas. Después Lanús que tenía... O Estudiantes que tenía un hecho de violencia, era uno de los últimos hechos de violencia registrado. La premiaron a su hinchada pudiendo viajar a otro partido. Me parece que lo de mañana para los hinchas de Belgrano, los hinchas de Talleres, como decían los chicos recién de las cuentas de Twitter... Ojalá que sea un clásico en paz y tengamos en cuenta que de tener un clásico en paz vamos a poder seguir alimentando la posibilidad de jugar clásicos por los puntos en serio con las dos hinchadas. Dejando de lado el tema de los clásicos, Armando Pérez se hizo cargo de la... El presidente de la Nación, vamos a decirlo así. Armando Pérez, el presidente de la Nación. Es el presidente de la Nación en este momento. Su majestad. Se juntó esta tarde, ya vamos a ver cuando entraba en funciones, pero esta tarde se juntó ya con el Patón Bauza. Por estas horas estaría juntándose con Miguelito Russo. Bauza que vino de Brasil, juega, el San Pablo juega un partido importantísimo el fin de semana. Sí. Vino especialmente y dijo, tengo muchas ganas, o sea que el acercamiento y el ofrecimiento realmente estuvo, porque esa fue la declaración del Patón una vez finalizada la entrevista, por así decirlo, con la reunión con Armando. Están tanteando. Ya hay algunos dirigentes de Buenos Aires que están
enojados con el protagonismo que está teniendo Armando Pérez y de esto de que como que la decisión la va a tomar él solo, que él dijo, claro, me voy a ir a juntar con este. También se confirmó que no va a viajar a reunirse con San Paolo. Claro, iba a ir el primero de agosto, iba a viajar a España, iba a meter a Messi. Iba a hablar con Mascherano, iba a hablar con Sampaoli también. Y con el Cholo Simeone. El Cholo Simeone. Eran los cuatro. Con Funes Mori no va a hablar, ¿no? Aparentemente. Hoy le preguntaría a Funes Mori. Ah, la sí. figura de la selección. Con Gabriel Mercado seguramente ya... Ya habló. Ya ha hablado. Bueno, pero ahí estamos viendo imágenes de cuando asumía... Claro. Primo Corvaro presentó oficialmente la comisión. Primo Camargo, le dice el Diego. Sí. Primo Camargo, le dice el Diego. Mejorar la situación... Si hay alguna oferta razonable, criteriosa y que podamos cubrir el compromiso que se asumió en este contrato, lo veremos. Nos vamos a sentar absolutamente con todos. Creo que todo el mundo tiene la posibilidad y nos sentaremos y veremos cuál es la mejor posición para contratar a un entrenador. Ahí pasaba la... Sí, clarito. La palabra de Pérez. Recién había un rumor... Es una voz formada en base de cigarrillos sin filtro. Sí. Armando Pérez va a cigarrillos sin filtro, sí. Ahora que está en la AFA, ¿se habrá pasado la marca del Coco Basile? No creo. La etiqueta azul, decía que es un elixir. No creo. No te venía, tampoco. Armando. Se lo está descubriendo el mundo ahora. Sí. Bueno. No es que no llegaba. Recién veíamos por Twitter alguna versión de que este malestar de algunos clubes y de algunos dirigentes por la forma de conducir de Armando Pérez se cristalizaría en un reclamo formal, en una nota que elevarían a FIFA. Que no están de acuerdo con las maneras que está teniendo. Igual lo que a los veedores de FIFA, ¿no? Sí, que están interviniendo. Lo que quiero agregar es que si se formaba la Superliga, había dirigentes que aspiraban en su momento a hacerse cargo de AFA, que tendrían el protagonismo deseado. No estando la Superliga, el único hombre a cargo es Armando Pérez, que no participó de la elección de diciembre, donde empataron, no sabemos por qué. Sí, del 38 a 38. Quizás eso también esté molestando ese malestar del protagonismo que está teniendo Pérez, que era deseado por unos cuantos dirigentes del fútbol argentino. Después de esa elección fallida, hay un gran ganador y hay un gran perdedor, que en definitiva el gran ganador es Armando Pérez porque sale con la suya. Porque no iba a ganar. Si se presentaba Armando Pérez en la elección, hay que ser sincero, no iba a ganar. Sí, que en aquel momento iba en teoría Moyano. No llegaba con los avales. No, en aquel momento sí, después. Las siguientes elecciones que se intentaron hacer, o iba a ganar o Moyano, o iba a ganar el Chiqui Tapia. Pero Pérez tenía muy pocas chances de ganar. Entonces se arma todo esto, Pérez retira su candidatura. Él dice que no sabía, pero sí sabía que iba a pasar esto. Retira la candidatura y termina siendo el presidente de la AFA. Hoy es el presidente de la AFA. Sí. Lo podremos llamar con el eufemismo de presidente de la Comisión Normalizadora. Bueno, lo llamemos con ese eufemismo. Pero es presidente de la AFA. Y hay un gran derrotado que es Tinelli. Se quedó sin la AFA, se quedó sin Superliga. No le va bien en Showmatch tampoco, entonces... Sí. Decí que San Lorenzo salió campeón en básquet, que sí, no, lo único. Sí. Pero me parece que hay una cosa también. Esto de que por ahí nos quieren vender todos los días que es la reunión definitiva o que con esta medida se acaban los problemas de la AFA, las mezquindades que hay ahí en la calle Viamonte no se van a terminar, me parece que por mucho tiempo, y nadie quiere perderse absolutamente nada, y los dirigentes que ahora ven que el poder está acaparado en Armando Pérez ponen el grito en el cielo para pedir que haya un poco más de qué, de democracia. Democracia piden los muchachos eso. El tema es que los nombres fuertes de la dirigencia pusieron todas las fichas en la Superliga y ahora con la Superliga suspendida hasta el año que viene o que entraría en vigencia el año que viene, los apellidos como Donofrio, Angelici, Tinelli, Chiqui Tapia, Moyano, no pueden tomar las decisiones que como las hubieran tomado ni manejar tampoco la caja que hubieran manejado con la Superliga. Esa que es la madre de todas las batallas. Por lo pronto, Armando Pérez dijo que había que pagar la luz. Sí. Dijo que había algunos problemitas. Había algunos empleados de AFA también preocupados. Con la austeridad que lo caracteriza. Sí. Igual, Armando Pérez tendrá en un año tiempo suficiente para hacer algo similar a lo que logró acá en Belgrano. No. Un año como máximo es el plazo. Exacto. O sea, no, un año como máximo. Pero aparte, puede mostrar un camino... Sinceramente, viendo que a días de haber asumido en este rol... Ya los dirigentes, cuando ven que no se quedan con ninguna pizca de poder, ya empiezan a querer minarle el camino porque quieren pedir algo a FIFA. Para mí, sinceramente, voy a ser quizás un poco negativo en el pensamiento, pero así no se puede. Porque eso de empujar el barco todos juntos,
está clarísimo que no existe, ¿eh? O sea, todos quieren empujar el barco juntos, pero quieren manejarlo ellos o estar lo más cerca del timón que se pueda, ¿eh? No, y además las aristas económicas son las que dominan todo. La pelea por la televisación, después cómo se va a repartir la plata que entra, bueno, que en este caso va a entrar desde el Estado, y después el reparto interno que se haga. Bueno, hubo alguna bronca también porque estaba Fernando Marín reunido en la reunión que tuvo Bauza y en la que se estaría celebrando con Miguel Ángel Russo. ¿Estaría Fernando Marín en condición de qué? Bien, no se sabe. Entonces eso también me parece que va despertando algunas rispideces entre los otros dirigentes que, reitero, me parece que nadie quiere quedarse afuera en esta nueva AFA, si se puede decir. En esta nueva AFA. Es una nueva era. Es una nueva era. Una, porque además esta comisión normalizadora es una figura que empezamos a conocer ahora. Sí. No es algo que con el que venimos medianamente un concepto familiarizado. Es algo nuevo. Y bueno, tendremos que acostumbrarnos a que la comisión normalizadora, que tiene un presidente, pero que a la vez tiene varios integrantes en la mesa chica, son los que decidirán. Entre ellos, una de las integrantes, la mujer de Gonzalo Belloso, Cristinciano. Sí, la doctora, ¿no? Cristinciano. La barra brava, sí. La famosa barra brava. Sí, dice que la vincularon mucho. Bueno, muchos se preguntan qué influencia va a tener la integración de esta comisión normalizadora respecto de una federalización del fútbol. Porque está Armando Pérez, que es un dirigente del interior, y está Tobillino, que es de la Liga Santiagueña, sí, que viene del Consejo Federal. Es decir, uno tiene como para pensar que por fin podría haber un mínimo gesto de federalismo. Les pregunto yo a ustedes. Si los dos candidatos, salvo que haya algún otro nombre guardado, si los dos candidatos son Miguel Ángel Russo y el Patón Bauza, me parece que ya no hay claramente un rumbo, ¿no? No sabemos a qué queremos jugar. O sea, me parece que salieron a buscar dos nombres, dos posibilidades de dos personas que por ahí quizás sea fácil que rompan un contrato, porque la verdad que me parece que no digo que están en las antípodas uno de otro, pero... No son técnicos del mismo perfil y los otros nombres que se manejan mucho menos. Para mí están pensando en que Messi renuncie y ya no hay que pensar en el arco de enfrente, entonces buscamos a Russo y a Russo y a Coso, total. ¿A Russo, a Russo o al Russo? Personalmente me gustaría. No, no, no. ¿Vos decís? Uno de los temas que eran muy particulares que se estaban dando como coletazo de estos problemas en AFA era la Sub-23. Sí. La Sub-23 que venía con muchos problemas, que no juntaban 11, que juntaron 11, que no juntaban 18. Que me mandaron un mensaje para ir a jugar, no podía. Claro, sí. Es que no, en algún no momento pensaba lugar en que la agenda. Ir, en algún momento pensaba que íbamos a ir nosotros a jugar porque no estaba, no llegaba, pero no sé si es Sub-23 vos, creo. No, iba a ir con uno de los mayores. Claro, con la barba. Iba a ir con uno de los mayores. Sí, con la barba pegada. Bueno, y ayer jugaron, justamente. Sí, ya está en Estados Unidos, el equipo del Vasco, la Antigüeche. Arrancó la gira por los Estados Unidos, estamos viendo imágenes del partido de ayer, que Argentina igual 1-1. Esta selección que se ha quedado sin grandes figuras que podrían haber estado, y por qué no ilusionarnos con lo que juega esta selección donde participó Messi, el Kun Agüero y compañía, que si no me equivoco fue la última medalla olímpica que tuvimos en lo que es el fútbol. La medalla que ganó el Checho Batista. Exactamente. El equipo del Checho Batista en 2008. Con Icardi, Dybala y un par de jugadores más que lamentablemente no han sido cedidos por sus clubes. Pero bueno. De todos modos, uno repasa los nombres de esta selección y en casi todas las otras selecciones serían titulares. No es que Argentina está yendo a jugar con una selección de... No, al final terminó armando un buen plantel. Sobre todo en mitad de cancha para adelante me parece que hay potencial para aspirar a una medalla, subirnos al podio. Ojalá que sea la de ahora. Una linda oportunidad para ver realmente cuánta influencia tiene el trabajo de los técnicos, ¿no? Todo ese trabajo táctico y que muchas veces piensa que determina todo, aunque en realidad los que terminan... No, lo máximo jugadores. Que puede hacer es imponer un estilo, pero después los buenos jugadores... Yo en esto siempre cito a Olina. Los buenos amigos dentro de la cancha son los que te la dan redonda, ¿eh? Así que... Igual que desafío tener un técnico que debuta en los Juegos Olímpicos, básicamente, ¿con cuánto de anticipación? Bueno, por eso digo que es una buena oportunidad, porque si el equipo anda bien... Se queda en la masa. Seguramente van a salir diciendo que el Vasco es un genio, qué sé yo, pero... También va a demostrar que en realidad, con buenos jugadores, aún sin poca preparación, también podés competir. Yo tengo la teoría de que sí, y que este equipo va a competir. Lo del Vasco fue muy particular, ¿no? ¿Cómo llegó a dirigir el Sub-23? Porque él estaba con el equipo femenino, en el frío de Ezeiza.
pasó un día el Vasco y se dieron cuenta que el Sub-20 le faltaba un entrenador y necesitaba un entrenador para jugar un amistoso que tenía que jugar. Le llamaba, Vasco, mira que nos falta uno. ¿Viste cuando te falta uno que le decía al del turno anterior que se quede para jugar? Bueno, algo así pasó con el Vasco, pero que terminó agarrando la Sub-20 y ahora por una cuestión lógica termina agarrando el Sub-23. Por una cuestión de necesidad y urgencia, sí. Ahí entró el Vasco. Pero yo sinceramente no creo... creo que está tan mal gestado, por no decir mal parido, está tan mal gestada esta llegada de Olarticoache a la selección que así gane la medalla de oro, pasando por arriba a todos los equipos, no tiene posibilidad de continuar como técnico en las eliminatorias, me parece a mí, porque hay que ganar un respeto de los futbolistas y me parece que en esta oportunidad, con una llegada a calzarse el buzo de técnico de esta forma, me parece que es poco serio. Imagínate, Mascherano... Nah. Con todo el respeto. No le pregunte quién es. Es, sí, la verdad. Es un campeón del mundo, bien, bueno. Sí, todo bien, pero la verdad que me parece que sería una desprolijidad más. El Chino Tape también es campeón del mundo. Yo quiero decir que hasta el martes o miércoles me había ilusionado con la... A costa de ganarme el odio de muchísima gente, me había ilusionado con la vuelta de Marcelo Bielsa a la selección argentina. Me parece que sería el técnico para este momento. Yo tuve que tomar argentina. Lexotanil, como bielcista, tomé Lexotanil para dormir. La verdad que yo hubiera... Porque me quitaba, sí, sí, sí. Ese fue todo el problema. Me quitaba el sueño, la vuelta de Bielsa. Por ahí, muchos dicen en esta situación, con todo este lío, no están dadas las condiciones para un método de trabajo como el de Bielsa. Sí. Bueno, Armando Pérez conoce a Bielsa. Sí. ¿Sabían esa historia, no? De cómo lo conoció Bielsa a través de Mario Grigol. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Pero así que Mario Grigol los presentó, claro. Mario Grigol, ex técnico de Belgrano, que ya está retirado además de la dirección técnica, los presentó y tenemos una relación. A mí me gustaría saber si... Es realmente. Esta fue la jugada clave del partido, perdón, Gastón. Sí, sí, sí. Cerca del final, penal sobre el lateral derecho que jugó en Lanús el último campeonato, José Luis Gómez, en la jugada anterior, y el penal que termina fallando Jonathan Caleri, me parece. Influenciado por Lionel Messi. Sí, sí, sí. Si Messi lo hizo, ¿por qué yo no? Escuchaba un relato colombiano de este partido y decía el síndrome de la selección argentina, y algo de eso puede haber. Agarró muy abajo, muy abajo. Fíjate cómo le va a pegar. Le va a pegar a lo Gregorio Tatián, mirá. Sí, sí. ¡Pum! Sí. Así pateé yo una vez en el Maracana. Guarda que cae por acá la pelota, chicos. Guarda que cae por acá, mirá. Igual es partido de preparación. Les demos tiempo a estos chicos que se han juntado ayer, más o menos. Esperemos que haya un buen torneo por parte de la Sub-23, más allá de todos los inconvenientes previos que sufrieron para poder juntarse e ir a representarnos. Así que, bueno. Hay que tener en cuenta que en Brasil va a jugar Neymar, O sea... Neymar que no jugó la Copa... No jugó la Copa América del Centenario. Para que jugar estos juegos. Optó y va a jugar. Si bien la selección brasileña ni siquiera lleva a su técnico principal tampoco y es una selección donde por ahí también está bastante diezmada, pero lo tiene Neymar. O sea que Brasil me parece que le apunta por lo menos los cañones. Brasil va a llevarse la medalla. Porque aparte es el único título importante que le falta. Exactamente, claro. Son locales. Sí. Bueno, sí. Crisis en el fútbol brasileño, crisis en el fútbol argentino y hoy me estuvieron contando que se viene la crisis del fútbol uruguayo. Que está... Para atrás. Y por efecto contagio está por explotar porque los clubes están muy endeudados. Y bueno, si son todos tercerizados. Pero Uruguay siempre fue así, salvo Peñarol y Nacional. ¿Cuántos clubes más son conocidos de Uruguay? Pero más allá de lo conocido, no. No dan los números en el fútbol uruguayo. Nunca dieron los números en el fútbol uruguayo. Se sumará a Uruguay a la crisis de los tres países con más tradición. No podía ser menos que nosotros. Sí. Sí, antes de irnos a la pausa... Yo les iba a presentarlo, recordar que estamos sorteando las distintas herramientas hacia gimnasia de dribbling, mandando mensaje al 351-803-6661. El que gana elige, ¿no es cierto? El que gana elige. ¿Vos cuál te quedás? ¿Las mancuernas? Yo me llevaría las mancuernas. Te puedes ganar una puerta y una puerta que se me abre en casa. Te puedes ganar el monociclo, ¿eh? No, para mi vecino, no, para Jorge, mi vecino que participe, que necesita hacer así alguna. El monociclo, algún ejercicio. ¿No? El monociclo, ¿no, Gastón? Para. No, porque después de verlo. Te ganó una moneda en el semáforo. A Collado, sí. ¿Cómo se usa esto? No, la verdad que no me animo. Te voy a contar una cosa, voy a contar una infidencia. No sé si lo puedo contar, pero lo voy a contar igual. Con Collado fuimos al entrenamiento de talleres a hacer la nota que vimos hace un ratito. Los muchachos. Sí, bueno, fue muy, muy divertida. Y estaba Caranta haciendo el movimiento este. Y en un momento Collado me dice: mirá, Caranta hace lo mismo que yo, pero yo lo hago mejor.
Una moral tiene Cuadrado, una moral tiene... No, se puso tiene... al lado de Carantazo. No, no le dio, no le dio, no le dio. Y bueno, después, ir a, después de ser invitado a comer por el cónsul de Brasil, uno puede... Claro, Cuadrado, un cara dura. Cuadrado, un cara dura. Te mandamos saludos, Adrián. Yo te mando saludos, ¿Nos vamos a la pausa con música? Yo no me plego. Con los chicos de Tres Tiros, ¿qué escuchamos? Honor y valentía, un tema muy... Mi viejo y a los excombatientes de Malvinas. SQL, amoblamientos de cocina, tu cocina soñada. Basket Internacional llega a Córdoba con el Super 4 La Caja en el Superdome Orfeo. Del 29 de julio al 1 de agosto podrás vivir un cuadrangular increíble con equipos de primer nivel internacional.
Entradas anticipadas por Ticketek y Tiendas Vesta. Visa tarjeta exclusiva. Organiza ProEnter. En cada palabra, Él te hará ver el horror. La voz presente Stephen King, el rey del terror. Una colección con las mejores novelas de terror, suspenso y drama que desafiarán al máximo tus sentidos. Stephen King, una compañía ideal para tus noches de verano. Todos los sábados a $59.90. Pedilo ya a tu canillita, solo con tu diario La Voz del Interior. Basket Internacional llega a Córdoba con el Super 4 La Caja en el Superdome Orfeo. Del 29 de julio al 1 de agosto podrás vivir un cuadrangular increíble con equipos de primer nivel internacional. Entradas anticipadas por Ticketek y Tiendas Vesta. Visa tarjeta exclusiva. Organiza ProEnter. Seguimos acá con más programa. He tomado el lugar acá que me corresponde, sí, porque soy la reina del programa, sí, básicamente. Sí. Pará, me hacían señas atrás de cámara, yo no entendía de qué me decía. Me habían hecho bullying allá, sí, me mandaban para el costado. ¿Qué, bueno, qué se ve ahí atrás, mirá? A ver, ¿qué es lo que está pasando ahí atrás? ¿Seguimos con Diego? A ver en qué anda esa juntada por allí. Yo les voy a pedir disculpas porque vamos a empezar a escuchar la última parte de un chiste, de un cuento de Flaco Pailos, que se tomaron la posta con el tarro. Pero lo escuchemos un ratito, a ver si se escucha. Usted me hace enseña si no, ¿eh? El Flaco, y ahora viene uno más, ¿eh? Lo escuchamos uno más, viene uno más. Vamos a escuchar un cero, uno de arranque, a ver. Se la dio porque se le iba. La verdad es que es conocido, pero vamos a contar lo mismo. Dedicado a todos los muchachos de taller, los muchachos de Belgrano. Gracias por venir, buenas noches. Bueno, ahí estaba, ahí está, sí. Pasándola mal, Diego Mirra. Muy entretenida, ¿sí? Sí. Buenísimo chiste el Flaco Pailos, yo me maté de risa. Sí. Escucha, sí. Bueno, el remate. Se entendió el remate, bueno. Pero estaban circulando bien ahí el tema de los tintos. Sí, tranquilo, me parece. Como todo buen asado. Si no está bien regado, no es un asado. Bueno. Ahora, me encanta cómo el Tano Spalding aprovecha. Cada vez que hay un algo que sea parecido a un escenario, él se arrima porque es su salsa. Sí, es tímido el Tano, ¿no? Es tímido. No, le cuesta. Como cuando jugaba al fútbol, viste que le costaba encarar. También le cuesta, se ve en la vida real. Está para saltar al escenario. Cuando ya, sí, directamente. ¿Le viste un corte así? He metido un luquete ahí medio novedoso el Tano. El Tano metió... Sí, hay algo en el pelo, hay un cortecito. A lo Maravilla Martínez, ¿viste? Sí. Que saltó del... Maravilla Martínez saltó del boxeo a las tablas. Sí. Bueno, ¿por qué el Tano no? Stand-up. Claro. Haciendo una obra de teatro en Carlos Paz. Cuando él quiera lo puede. O sea, lo vemos el próximo verano acá el productor, señor Fernando. No. Ya estoy pensando, elaborando ahí. Ya está, el productor ahí lo vemos de fondo. A ver si tiene algo para decirnos, Diego. ¿Me escucha, mi Raji?
Sí, lo escucho perfecto, la verdad, gracias por hacerme perder el cuento que está contando Flaco Pailo. Ahora ya quedé del lado de afuera, pero bueno, está bien, acá estamos presentes en lo que son estas canchas, es muy fútbol. La verdad, una noche muy amena se está viviendo con los jugadores de Belgrano y con los jugadores de Talleres, con los ex jugadores de ambos, donde están compartiendo un tercer tiempo espectacular. Ojalá se pudiera hacer este tercer tiempo en los planteles de primera división. Es momento de una vez por todas. Cuando viene Martín Ávila, me vio de lejos, me dice, che, no tenés luz. Y vino con la luz. Sale horrible y vino. Así que Martín Ávila nos está dando una mano, por suerte, con la luz. La verdad, una noche espectacular. Veo si apenas termino el cuento el Flaco Pailo, le va a hacer seña. O podemos pedirle a Martín, que en realidad me lo llame Leo Bizzi. Así hablamos con el organizador de este evento, que la verdad ha sido espectacular. Acaban de terminar de comer los jugadores, están compartiendo un vino y uno se siente, la verdad, sapo de otro pozo. Como decíamos hoy en la radio con Grego, uno se siente una foca directamente en esta situación, de disfrutando y mirándolos así grande a todos los jugadores, tanto de Belgrano como de Talleres. La verdad, nadie habla de lo que va a ser el partido de mañana. Eso es bueno. Se habla todo de qué está haciendo cada uno. Por ejemplo, Chiste Sosa cuenta de que hoy en día está como coordinador deportivo del Lazallano, del Club Lazallano, así que nos estaba contando cómo es la actualidad del Club Lazallano. El Luis Fa que te va tirando algunas actualidades. Se habla de Sergio Marchi, por ejemplo, de lo que es la situación de futbolistas agremiados. Acaba de terminar el cuento. Toco Pailo, todos se ríen. Yo de acá mirándolos como diciendo, ah, me río. Y ahora viene Leo. Sí. Diego, ¿eh? Yo desde la película Proyecto Blair Witch, que no me daba tanto miedo ver una imagen así, una imagen de una cámara en mano. Bueno, imagínate lo que va a ser ahora cuando se suma el Leo Bizzi también a hablar acá con nosotros, el organizador de todo este evento. Bueno, Leo, me imagino que feliz, contento de lo que se está viviendo, ¿no? Sí, antes que nada, el organizador, pero la estrella. Totalmente. Dos, tres pincelazos de calidad en, casi en la cancha. Y la verdad que todo sorprendido. El Chiche Sosa, un poroto al lado. Sí, la verdad que sí. La verdad estuvo muy lindo y ahora con el Flaco contando chistes. En realidad, el Tano Panini le copa la parada. Sí, señor. El Flaco es el padrino de la fundación. Uh-huh. Así que siempre está en los eventos cuando nos lo invitamos y más cuando hay asado, ¿no? Está bueno esto pensando en el clásico de mañana, de que se empiece a hacer más seguido y por qué no, como decía por ahí el Tano en una de las charlas que dio, de por qué no se logra hacer una vez por todas con el plantel de primera y que se acostumbre todo el mundo a hacer un tercer tiempo, ¿no? Sí, nosotros bajamos pese a estar todos los fines de semana en la Liga Cordobesa con los niños y sobre todo con los papás de los chicos que entiendan que por ahí muchos de ellos que entiendan que el niño tiene que crecer tranquilo y sin presión, amén de si juega bien o mal, la decisión de ser un deportista de alta competencia va a pasar por una decisión personalísima del hijo, ¿no? Por lo que el padre le pueda llegar a querer, transmitir desde afuera de la cancha. Con lo cual nosotros hacemos un trabajo fin de semana tras fin de semana, pero amén de eso hemos presentado un proyecto en AFA para que... como estaba AFA antes, ¿verdad? Uh-huh. No ahora. Sí, totalmente. Hemos presentado un proyecto para que se realice después de cada partido de primera división, luego de que los jugadores pasen por el vestuario, una cámara, solamente un periodista y un tercer tiempo en donde se muestren algunas imágenes para que la sociedad vea, en esto de que el fútbol ahora lo puede ver todo el mundo, para que la sociedad vea, digamos, que los jugadores tienen, digamos, son colegas, tienen empatía entre ellos, más allá de defender una camiseta y de haber ido fuerte a alguna jugada, que seguramente el fragor de la lucha indica en una cancha de fútbol o de cualquier otra disciplina que puede ocurrir, ¿no? Somos seres humanos, por ahí somos falibles y está bueno que después se muestre un poco el tercer tiempo, esto de camaradería posterior a un partido. Recién le preguntaba, le digo, mirá si hubiera pasado, por ejemplo, en la final del 98, que hubiera un tercer tiempo. Y me dice, tranquilamente, porque éramos todos conocidos, todos amigos, y lo podíamos haber hecho entre la final esa que se jugó entre Belgrano y Talleres, por más festejo, obviamente, que están los festejos y toda la situación, dice, sucedería y no habría problema. O sea, por ahí nosotros también generamos una situación como que los jugadores... No, y los jugadores después, cuando se termina de jugar el partido, está todo bien. Bueno, porque hicimos un clásico Belgrano-Talleres, donde perdió Belgrano con gol de Clusener, y los jugadores estuvieron de Belgrano perfectamente en el tercer tiempo. Nosotros apuntamos a que, más allá de que por ahí la formación de los jugadores de primera división en este momento no está, digamos, ellos no se han formado con la cultura del tercer tiempo, yo creo que la pueden llegar a tomar rápidamente, pero si hay una bajada de línea a nivel AFA hacia los clubes, creo que las nuevas generaciones de futbolistas que vayan llegando a competir a nivel profesional
lo van a adoptar porque lo van a traer ya inculcado desde antes, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre la utopía, sobre los miedos, hay que vencer esa barrera. Tenemos mucho por ganar. El fútbol es tierra arrasada últimamente a nivel dirigencial y tenemos mucho por mejorar y por construir, ¿no? El fútbol es el deporte por excelencia de los argentinos y bien empleado puede ser una herramienta para culturizar una nación, puede ser un vector para que luego de cada encuentro con niños o adolescentes hacer otro tipo de actividades culturales a través del fútbol. Pero si se emplea como se empleó en los últimos años, en donde era todo un desmadre y un negocio, también puede ser algo nocivo para la cultura de un país. Entonces apuntamos a que sea algo constructivo. Bueno, Leo, ojalá que se pueda repetir muchísimo más y, como decís vos, ir abajo primero para que de acá a 10 años sea normal para todo el mundo hacer un tercer tiempo en el fútbol también. Esperemos que se pueda dar. Gracias por estar siempre. Son un gran canal del deporte y bueno, la verdad que son gente muy copada que siempre está, así que un saludo a todos los que están en el piso, a vos por estar siempre y a toda la gente un saludo. Está claro que lo de copado lo dijiste por mí, los que están en el piso no son copados, están ahí, bueno, están. No, los conozco a muchos y son buena gente, son buena gente. Bueno, gracias Leo, la verdad, y ojalá seguir disfrutando, podamos disfrutarlo todo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, está ahí, chicos, la palabra de Leo Bizzi, que se va a escuchar en la última parte de los cuentos del Flaco Pailo, y lo dijo muy claro, ¿no? El único copado soy yo, pero bueno, está bien, chicos, tenían que estar ustedes ahí hablando, ya se los veo, o sea, estaba comiendo asado, miraba para arriba, y digo, qué bien que estiran estos muchachos, la verdad, los tengo que felicitar por eso. Queda claro la falta de honestidad de Leo Bizzi, no tanto por lo que dijo de que nosotros no somos copados, sino que vio pinceladas de calidad en vos. No, en un momento le hice como el Chiche Sosa. Sí, la verdad que sí, le dice Diego. No, maestro, ¿qué hizo? La moral que tiene. Primer jugada, me paro de defensor, abren para el lado donde estaba yo, salgo corriendo y me quedo parado porque la pelota se iba afuera. Todos me gritaron de afuera, dale maestro, hasta que no se vaya, seguí corriendo. Yo ya no daba más. Y bueno, y después en otra, Norberto Fernández no me lo quiso dar, iba solo por el medio y no me lo entregó. No entiendo por qué todavía. Lo tuyo es el periodismo, evidentemente. Como periodista, ¿sos buen futbolista? Y lo mío, la verdad, no sé qué es. Ya, el periodismo no, el fútbol menos, no sé. Capaz que en la sola pasé bien recién, decían todos que qué bien. ¿Saben qué? Lo tengo el Flaco Pailo un ratito. ¿Quieren que...? Vamos a charlar un segundo con él. Si vino hasta acá afuera a acompañarnos. Bueno, Flaco, recién le decíamos, qué bueno esto del tercer tiempo, de poder disfrutarlo. Y de contar un par de chistes como estar con amigos, ¿no es cierto? Mira, a mí la verdad es que esto me emociona mucho, me pone muy contento. De ver los muchachos de Talleres allá, los de Belgrano, ahí recién lo veía que filmaba, estaba contando un chiste, el tanque Kenning filmaba. Y me encanta, la verdad que me encanta, estoy muy contento de estar esta noche acá. Y yo como padrino de esta fundación, para mí es muy importante que esto, bueno, ojalá que se disperse por todos lados y podamos hacer tercer tiempo en todos los deportes, en toda la mayor cantidad de deportes que se pueda. Recién le decía Leo que también está bueno esto de que ustedes por ahí son ejemplos para mucha gente que los ve. Sí, sí. Que se puede compartir y eso es lo perfecto de esto. Nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo porque yo soy un hincha de Belgrano, confeso, pero tengo muchos amigos de Talleres y a mí yo siempre digo que no discuto ni de fútbol ni de política, ¿no? De política primero porque soy radical y ya lamentablemente estamos perdidos, muy desorientados, parecemos daltónico con cubo mágico. Pero tengo muchos amigos de Talleres, nunca discuto de fútbol y la pasamos bien, realmente la pasamos muy bien. Y eso a todo el mundo le pasa, y eso puede pasar en la cancha, tiene que volver la familia. Córdoba viene dando ejemplos hace mucho tiempo. No puedo ir mucho a la cancha, pero las veces que he ido hace varios años a esta parte, nunca he tenido ningún problema, he compartido con la gente, así que yo creo que se tiene que dar esto, hay que acabar con los boludos que van y arruinan un partido. Bueno, recién en el programa, si nos dejan, estaban los chicos de dos cuentas de Twitter, la banda de Twitter y el Twitter Matador, y también compartiendo esto, por ahí entre todos nosotros intentamos mostrar esto, de que jugamos, después de jugar, ya terminó, o sea, hay que jugar un partido nada más. Pero el partido está bien, yo recién le decía a un colega tuyo,
Está bien, en el fútbol hay plata, ahora hay un equipo, vos tenés una camiseta, pero al fin y al cabo no termina siendo un partido de fútbol, ¿no? Común y corriente, donde uno se van a matar adentro de la cancha, como hacen todos los equipos, y bueno, después ya terminó, o sea, el resultado no lo podés cambiar, ¿entendés? Puede haber alguna injusticia, algún problema, pero ya el resultado, una vez que no se puede cambiar, bueno, hay que abrazarse con el otro y compartir y ya está, ya vendrá la revancha o no, qué sé yo, pero creo que somos nosotros los que somos conocidos, los que son jugadores conocidos, exjugadores conocidos, los que tenemos que dar el ejemplo para que esto se dé. Bueno, Flaco, la verdad, muchas gracias y te esperamos un viernes, de 9 a 11 estamos, bueno, en Yuga de Sport, así que te esperamos que algún viernes uno vaya a decir, che, tengo ganas de ir a charlar un rato, porque en realidad el programa nuestro es charla. Dale, buenísimo, me comprometo a ir un día, cualquiera de estos días y así la pasamos bien. Hay que jugar al ping-pong, ¿eh? Ojo. Soy bueno. Con mi hermano era muy bueno jugar al ping-pong, nos hacíamos unos desafíos, nos matábamos en la mesa. Después tenemos que ir a comer, los dos. Bueno, vamos a ver quién juega, porque los que están allá, ninguno funciona y yo... Hoy me faltó el aire, así que veo si me recupero. Yo no juego tan bien, pero me gusta todo lo que es de deporte. Por ahí por mi profesión, no, los fines de semana no puedo por ahí juntarme con el fútbol o ir a la cancha, pero cuando puedo hacemos un poquito de ejercicio. Gracias, Flaco, y a seguir disfrutando. No, gracias a usted. Bueno, muchachos, la palabra de Flaco Pailos, que también muy amablemente, la verdad, pasando una noche espectacular y otro más que está claro, ¿no? O sea, hay que explicarle todo lo que pueden llegar a hacer ustedes ahí en piso, que la verdad, bueno, jugar ping-pong. ¿Quién? El Fer no lo vi todavía, el Fer le tengo fe. Creo que puede llegar a andar bien. Perdón, a mí me tienen miedo, todavía nadie me ha prestado una paleta, no me la han ni ofrecido ni siquiera. Y yo hoy podrían hacerlo el desafío. O sea, a ver, si les gana Juli directamente, ninguno puede pisar más el canal. A la mesa, claro, de ping-pong directamente, si gano yo. ¿Por qué esa? Claro. Sí, igual casi no sé, sacan la cara por acá el igual compañero. No nos queda mucho tiempo porque, bueno, fue medio corto el última salida. El móvil, Diego, te saludamos, te despedimos. Excelente laburo, muchísimas gracias por haber compartido, por haber hacer que por una ventanita pudiéramos ver lo que fue ese clásico de la amistad y ojalá que sea extensivo para mañana. Gran laburo, sí, está Diego. Bueno, está buenísimo en unos viernes, me parece que yo no voy más, así que pásenla bien. Cerrano el móvil desde allá. Pedí la pausa desde allá. Está al aire, digo, ¿qué haces? Bueno, nos vamos a la pausa, chicos. Pausa. Chau. En Movistar tenemos la red 4G más grande del país. Navega hasta 10 veces más rápido, donde quieras, cuando quieras. Movistar. Taller Laborde, carrocería y pintura, nacionales e importados, cabina presurizada, laboratorio de colores, la última tecnología en pintura al agua, rapidez y perfecto acabado, seriedad y responsabilidad, avaladas por más de 30 años de experiencia. Avenida Santa Ana 2266, teléfono 488-1918. Básquet Internacional llega a Córdoba con el Super 4 La Caja en el Superdome Orfeo. Del 29 de julio al 1 de agosto podrás vivir un cuadrangular increíble con equipos de primer nivel internacional. Entradas anticipadas por Ticketek y Tiendas Vesta. Visa tarjeta exclusiva. Organiza ProEnter. Se nos fue como el agua entre los dedos. Ya nos vamos, sí. Ya nos vamos. Empezamos a cerrar. Hay varios. No leímos los mensajes que fueron llegando. Hay varios. Muchos participando. Sí, y hay uno muy particular ahí. Sí. Mandó un beso a Ceci. Me interesa. No, léelo como está. No me importa nada. No, le mandamos un beso muy grande a Ceci. Está participando del sorteo de los productos de Dribbling. ¿Y a quién le mandó un saludo? Había un mensaje para los chicos de la banda también preguntando dónde tocaban. ¿Y cuándo? En Urban el 27 de agosto y después vamos a estar el 5 de noviembre. Sí. 6:30 antes de llegar a la plaza. Bien ahí, no sabía la dirección. Y el 12 de noviembre vamos a estar en el XL con 2 minutos. Así que los que quieran cualquier cosa conseguir, entradas anticipadas, nos hablan a nosotros, nos buscan por Face. Sí. Tiro. Como tres tiros y si no... Sí, como tres tiros. Perfecto.
Listo. Bueno. No vamos a leer entonces. No vamos a leer el mensaje, solamente le vamos a mandar saludos. Gracias a todos los que están participando. Sí, a todos los que participaron por las cosas de dribbling, por Facebook, vamos a atentos, si nos dejan en Facebook, si nos dejan OK en Twitter, ahí siempre publicamos quiénes son los que ganan. Me están haciendo un juego de cámaras muy importante. Bueno, y mañana ojalá que el clásico sea en paz, lo reiteramos una vez más. Recordarle a la gente que adquirió las entradas de manera non santas o que la compró en lugares donde no eran habilitadas. Recordemos que hay entradas, se robaron 3.000 entradas y va a haber una unidad judicial en el estadio. Así que todos aquellos que tengan la entrada de procedencia dudosa, traten de evitar llevarla porque pueden terminar. Están publicados, hoy publicó Mundo D las series de números. Sí, está el comunicado en el sitio tuentrada.com. Ah, está el comunicado. El que tiene esa entrada va a ser procesado con la figura de encubrimiento de ilícito. Exactamente. Son 6 meses a 3 años de prisión. Así que si te comes un año adentro por el chiste este, maestra como mucho, pero bueno. Sí, va a pasar un mal momento. El que vaya con esa entrada va a pasar un mal momento. Con las entradas y que recuerde. Va a haber varios que van a ver. Sí. Va a haber varios que van a ver. ¿Y porque quizás no sabía? Bueno, sí. Hay muchos que han comprado buena fe en cualquier lado y. Y que recuerden cuál es Facebook. El acceso para sus hinchas, Ciudad de Belgrano, de Talleres. Ojo, porque hubo. Me dijeron que había una cuenta de Facebook que estaba vendiendo entradas que cuando salió la noticia del robo, cuando se empezó a difundir la noticia del robo de entradas, se cerró. Diego Mizrahi en el Facebook estaba. Bueno, y recordad que la gente de Belgrano va por Avenida Colón y la gente de Talleres va a ingresar por el lado del Cerro de las Rosas. Por Rafael Así Núñez. Que, exactamente, a no equivocarse porque identificado con los colores solamente se va a poder acceder por los lugares habilitados. Y ojalá que dentro de la cancha no sea tan amistoso. Tan amistoso en el sentido que se juegue un poco en serio. 11 contra 11 que se juegue en serio. Afuera es una fiesta. Que no sea un partido. Todo el programa dando el mismo mensaje. Van a jugar por la madre. Van a jugar por la madre. Eso. Ah, y hasta el momento. No digo que se pegue. No va a ser televisado en directo. No, el partido no va a ser televisado en directo, salvo que haya algo de último momento, pero hasta hoy, viernes a la noche, el partido no va a ser televisado. Recordemos que quedan un par de entradas que se venden mañana en el Kempes a partir de las 10 de la mañana. Pueden adquirir las plateas que todavía están disponibles. Bien. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, dale, ¿nos vamos con música? Chicos, vamos con los chicos de Tres Tiros. Bueno, primero que nada queremos. Ah, muy buena onda, gracias por invitarnos. Y nada, volverá, dedicado para toda la gente de Río Ceballos, Tony Derf. Yo no entiendo cómo haces para seguir ahí. Quiero matar ese demonio interior que hay en ti. Sé que estás.